armonía, bondad, comprensión, paciencia, sabiduría, alegría, confianza, bienestar. OM Radio. ¿Te gustaría conocer alternativas para conectar contigo y transformar tu vida? Mundo y Movimiento Consciente, para compartir la filosofía de la biodanza y encontrar el camino a una vida plena. Soy Luis Piñón, iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a todos a una emisión más de Mundo y Movimiento Consciente. Un viernes más fabuloso, lleno de alegría, lleno de amor, que eso es lo que primero que deseo, lo primero que agradezco cada vez que me despierto. La verdad es que, y lo mismo te lo deseo a ti, tú que me estás viendo y tú que realmente estás tomándote un tiempo para ver Mundo y Movimiento Consciente. Estamos muy felices, bueno, en particular yo estoy muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes como cada viernes. Así que hoy tenemos un tema que verdaderamente me apasiona, y me apasiona tanto que quise traérselos, porque es un tema que considero de suma importancia para todos los seres humanos, pero no nos los enseñan, no nos lo dicen, y tal vez algunos que nos están viendo realmente no podrán a lo mejor creer en lo que les voy a decir, pero las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra son algo maravilloso, y el vivirlos muchísimo más maravilloso para nuestras vidas. Y cada vez que me adentro más en el tema de las siete leyes espirituales, la verdad es que como que me emociona más el hecho de estar, de ir involucrándome más en estas siete leyes, ir poder traerlas un poco más a mi vida, que no son nada fáciles, de verdad. No son tan sencillas como parecen de traerlos a nuestras vidas, de poderlo llevar como si fuera un chaleco todos los días, estar viviendo. Solamente es, bueno, es lo que en mi experiencia es cuestión de práctica en cuestión de estas siete leyes espirituales. Pero yo he conocido mucha gente y que las ha llevado, y hay gente que se ha sentado aquí en este programa. Y hay gente que lo están haciendo consciente, que lo han hecho consciente, y se nota, ¿eh? Y se nota el tema de que están llevando estas siete leyes, a lo mejor de una forma, algunos de una forma más consciente, otros de inconsciente, pero los están llevando. Y eso, y entrar en sintonía con el universo a través de estas siete leyes espirituales, es fantástico. Realmente se transforma nuestra vida cuando comenzamos a tener sinergia con nuestro universo y poder aprender cómo se rige a través de cómo se mueve nuestro universo, cómo es capaz ese universo, ese todo es capaz de crear todas las posibilidades existentes, a través de qué, cómo se rige, y entrar en ese régimen con el universo. Esas son las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Hay un libro que lo estamos leyendo, lo estoy leyendo, sobre todo porque les comento, me gusta más estar como indagando en los temas que traigo, en los temas que comparto para cada uno de ustedes, y que lo descubran por experiencia propia todo lo que les estoy diciendo. Así que sí, y si tú ya los leíste, y si tú ya estás o crees llevar alguna de las siete leyes espirituales del éxito, compártelo aquí en el chat. Dinos
Dinos, ¿qué es tu experiencia? ¿Qué ha sido la experiencia con llevar estas siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra? Así que, pero antes, como todos los viernes y antes de iniciar el tema, quiero compartirte una reflexión. La reflexión que hace único y especial a este programa. La reflexión del fin de semana, no solamente del día, la reflexión del fin de semana. Así que, mi estimadísima Carol, música. Conócete a ti mismo. El proceso de conocerse a uno mismo es la comprensión de quién eres. Un día llegas a identificar una sombra, pero el milagro sucede cuando te das cuenta que no eres la sombra, sino la luz que nunca se extingue. La sombra es una parte de tu naturaleza, más no tu esencia. La sombra no es tu identidad. No eres aquello que te genera desgaste. Eres aquello que te produce paz, armonía y alegría. Sí, eso es lo que somos. Antes luchaba contra mi sombra, hasta que comprendí que a la oscuridad no se le vence con violencia, sino que a ella simplemente deja ser cuando iluminamos la mente con pensamientos de perdón, de aceptación, de gratitud, de gozo, de amor. Cuando dejamos de alimentar el ego y comenzamos a alimentar el espíritu con pensamientos positivos, palabras, actos, cada vez que me vuelvo a encontrar con mi sombra, recuerdo que es hora de enfocarme en la luz, esa luz tan poderosa que me gobierna. Conócete a ti mismo. De Pedro Lanzagorta. Así que es súper importante, de verdad. Es súper importante. Todos los seres humanos tenemos luz y tenemos sombra. Y a veces algunos traemos la sombra o traen una sombra enorme. Esa gente que va caminando por la vida enojada, angustiada, temerosa, como zombie, esa sombra que los gobierna. No se permiten entrar en esa luz, en la luminosidad de cada ser y hacer que esa luz se engrandezca a través de pensamientos, actos y actitudes positivas. Ir dando cada paso que doy en la vida a través del amor, de la gratitud, de la felicidad, de la alegría. Esos actos, conforme los vamos haciendo, se nos van haciendo hábitos. Y esos hábitos van haciendo más grande nuestra luz, nuestra luminosidad. Porque nosotros somos seres luminosos, seres de luz. Ahora, con esto no quiero decir que nuestra sombra no sea importante. Y también nuestra sombra es necesaria en nuestras vidas para podernos conocer, llegarnos a conocer cuáles son nuestras verdaderas sombras. Y cuando sintamos esa sensación de estar en la oscuridad, poder ver nuestra luminosidad más grande, hacerla más grande. Es una forma de conocerte a ti mismo. Ok. La reflexión del día, llévatela para todo el fin de semana. De verdad, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Bien, entonces les estaba yo platicando acerca de este fabuloso tema que se los quiero traer y que la verdad es que
que lo lleven a sus vidas, que intenten llevarlo a su vida. Las siete leyes espirituales. Obviamente no podré tocar todas las siete leyes espirituales porque nos llevarían dos o tres programas y eso es mi intención. Llevar estas siete leyes espirituales conforme van siendo. Y hoy por hoy vamos a llevar o vamos a tocar dos leyes espirituales que son las primeras dos leyes espirituales que Deepak Chopra nos recomienda o nos dice en este libro que se llama Las Siete Leyes Espirituales de Deepak Chopra. Este lo escribió en 1994. Y él nos recomienda cómo entrar en estas siete leyes espirituales. Pero para esto es importante mencionarte. Que entrar en estas siete leyes espirituales es entrar en la armonía con el todo, con el universo. Realmente no se deberían de llamar las siete leyes espirituales del éxito, sino que se deberían de llamar las siete leyes espirituales de la vida, porque estas siete leyes espirituales es lo que rige nuestro universo, y a través de estas siete leyes espirituales nuestro universo crea todo. Nuestro universo es infinito, nuestro universo es lleno de posibilidades, nuestro universo es abundante, creativo, nuestro universo es inmenso. Así que entrar en ese ritmo y en esa sintonía con el universo, esto es lo que nos propone Deepak Chopra en este libro, entrar con estas siete leyes espirituales. Pero para esto necesitamos discernir lo que es realmente, lo que es identificar lo que es el éxito. Muchos de nosotros, y lo digo también por experiencia propia, nosotros reflejamos o estamos acostumbrados o estaba yo acostumbrado a identificar el éxito a través de lo material. Cuando el éxito es manifestar mis sueños a través de mi resultado sería lo material. Lo que es un flujo abundante de toda posibilidad en mi vida. El éxito no es simplemente tener dinero, tener una casa, tener un programa, tener un carro, tener mucho poder. No es eso solamente. Y estamos acostumbrados, yo creo que hoy en la actualidad, estamos acostumbrados a cuando nos referimos a una persona exitosa porque tiene muchísimo dinero, porque tiene cuentas en el banco, porque tiene muchísimas cosas materiales. Y estamos acostumbrados a decir que eso es un ser exitoso. Pero realmente el éxito es todo lo contrario. Eso, cuando llevamos o cuando nos creamos seres exitosos, el resultado es eso. Ser abundante, tener cosas. Eso es algo como por añadidura cuando entramos en realmente como seres exitosos. Se dice que el éxito es reflejado a través de la creatividad. Cuando eres creativo 100%, cuando eres libre, cuando tienes estabilidades emocionales, psicológicas, equilibradas, cuando tienes energía, cuando tienes salud, cuando tienes buenas relaciones, cuando tienes paz, cuando tienes armonía. Cuando tienes todo eso en tu vida, eso quiere decir que eres exitoso. Pero ¿cómo va a llegar esa parte del éxito a nuestra vida cuando realmente no identificamos bien lo que es el éxito? El éxito no lo llevamos y lo encaminamos a ser parte de lo que es material. Todo lo identificamos con el materialismo y eso es un tremendo error como seres humanos.
siempre vamos a través de esto, del éxito, lo identificamos con el dinero. Lo identificamos con el dinero y eso es parte de nuestro gran error, de identificarlo con el dinero. Cuando realmente te identificas como parte de un todo, ese todo, hablando de todo como un universo, como tal, ese todo, ¿sí? Ese todo, si hablo de un todo como universo y el universo es un infinitas posibilidades, tú eres parte de ese todo. Cuando te consideras parte de ese todo, quiere decir que eres abundante, exitoso. ¿Por qué? Porque estás atravesando todo eso que nos desde pequeños nos comienzan a inculcar y nos comienzan a orillar acerca de todas estas creencias falsas que vamos creciendo. Conforme va pasando el tiempo, vamos creciendo y los vamos arraigando más, como esta creencia, la creencia de que el ser exitoso es porque tienes absolutamente mucho dinero, muchas cosas materiales. Y no, el éxito es muchísimo más, ir más allá. Una vez identificando lo que es el verdadero éxito en nuestra vida, tenemos que identificar también que la ley, hablando de y desmembrando lo que son este título, las siete leyes del éxito, espirituales del éxito, las siete leyes, y hablando como ley, es el proceso por el cual se manifiesta lo no manifestado. ¿Ok? Es el proceso, las leyes son el proceso, es el caminito por el cual nosotros podemos manifestar eso que realmente queremos, eso que realmente, con lo que realmente identificamos. Y es por eso que les decía que es como el resultado, ¿no? Ese resultado de poder obtener lo que realmente queremos. Primero comienza en el interior de cada uno de nosotros como seres humanos. Ahí comienza el verdadero éxito. Es chistoso identificar y saber más o menos cómo es el movimiento que existe en nuestro universo. Nosotros somos un cuerpo con un espíritu. Esto es lo que nos dice Deepak Chopra. Somos un cuerpo con un espíritu. El espíritu es la fuente del todo, ¿ok? De toda creación. O sea, tu espíritu como tal es infinitas posibilidades, es creador, es abundante, es apasionante lo que es tu espíritu. ¿Sí? Solamente el tema aquí es entrar en ese movimiento de la divinidad, o sea, la divinidad o el espíritu, la divinidad, el movimiento en proceso, entrar y hacer que esa divinidad comience a expandirse a través del movimiento. Es entrar en una parte en cuestión de autoconocimiento, irte conociendo e ir moviendo esa parte espiritual que tenemos como seres humanos e ir creando junto con el todo, entrar en esa sintonía con el universo y poder crear lo que realmente nosotros queremos en nuestra vida y queremos que llegue a nuestra vida. Pero primero, como se los dije, hay que identificar realmente qué es lo que queremos en nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente queremos, queremos para nuestro alrededor? Y Deepak Chopra, una vez que identificamos lo que es ley, que es como un proceso por el cual nosotros llegamos al éxito, y como éxito identificamos que no es la parte material, sino que es algo más profundo, como lo que es la libertad, relaciones emocionales, psicológicas positivas, entusiasmo, relaciones positivas, paz, bienestar, salud, energía, todo eso. Somos seres exitosos. Cuando nos creemos seres exitosos, podemos entrar y podemos llevar nuestras siete leyes espirituales tal y como nos los recomienda Deepak Chopra en su libro. Este libro comienza también con la primera ley es la ley del potencial puro.
La primera ley de las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra es la ley del potencial, de la potencialidad pura. Ley de la potencialidad pura. Cuando yo lo comencé a leer, yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué significa potencialidad pura? ¿A qué me lleva lo que es la potencialidad pura? Y bueno, la potencialidad pura es simplemente se rige con dos palabras. Es creer y soltar. Confiar y soltar. Es entrar en un silencio que me permita entrar en armonía con el universo para poder ser parte de ese todo. Para poder crear conciencia pura que me llegue o que me lleve a un conocimiento total, a un régimen de posibilidades exitosas e infinitas posibilidades. Cuando nosotros comenzamos a expandir nuestra conciencia a través de entrar en sintonía con el universo, en armonía con el universo, podemos entrar en esos puntos milagrosos que nosotros los llamamos como milagro, ¿ok? En donde hacemos cosas o nos llegan cosas que ni siquiera sabemos por qué llegaron, cómo llegaron y con qué llegaron, sino que simplemente aparecieron en nuestra vida y cuando somos conscientes es por eso. Porque estamos en armonía con nuestros seres, con nuestro universo. Esa es la ley de la potencialidad pura. Cuando entramos en conciencia pura, podemos entrar en conocimiento puro, en silencio infinito, en equilibrio, en energía, en sensibilidad, en posibilidades. Eso es conciencia, poder experimentar. Este famoso título que se le ha nombrado, por ejemplo, el tema de el cambio de conciencia, es una invitación a esto. Entrar en esa armonía con nuestro propio universo. Podernos creer ser capaces de entrar en sintonía con el todo. Y tú me vas a decir a lo mejor, ¿cómo entras en sintonía con el todo? Y antes de que lo diga, antes de que dé recomendaciones de cómo entrar en esta ley, cómo se crea esta ley en la vida de un ser humano, es importante que nosotros identificar que nosotros entramos o nos regimos, cuando entramos, por ejemplo, en conciencia pura a través de nuestro ser interior, de nuestro yo, eso nos va a permitir entrar en conciencia pura. Cuando entramos a través o queremos entrar a través de el poder del ego o a través del objeto, el poderle dar el objeto, estamos hablando a través que queremos ser felices a través de las cosas materiales. Esto es totalmente erróneo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos rigiéndonos a través del ego. Y el ego son las máscaras que nos vamos poniendo como seres humanos a través de nuestra larga vida. ¿Sí? Como seres humanos nos vamos poniendo esas máscaras que la sociedad, que la familia, que la educación nos los están imponiendo, ¿sí? Esas máscaras que son falsas y estamos siendo seres humanos falsos, no somos nuestro verdadero yo. Cuando nuestra felicidad está puesta en el objeto o a través del ego, estamos manejando a través del ego, esta felicidad desaparece cada vez que ese objeto desaparece o pierde su poder. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros somos felices cuando nos compramos ese carro. Pero a los tantos meses desaparece esa felicidad.
¿Por qué? Porque ya pasó. Parecemos niños con juguete nuevo. Porque ya pasó esa felicidad. Esa felicidad que nos trajo ese carro ya pasó. Y entonces ahora queremos otra cosa. Y no somos felices porque queremos más y más y más y más. Estamos fungiendo y estamos poniendo nuestro poder a través del ego. Así pasa cuando, por ejemplo, eres presidente de un país y conforme vas siendo o tienes el poder del título, estás siendo feliz. Tienes toda tu felicidad, pasan esos 6 años, ese tiempo de gobernar y termina la gobernación y termina tu felicidad. Así que esa felicidad es falsa. Tiene un límite, tiene una fecha de caducidad, porque lo estamos poniendo a través de nuestro ego, a través del objeto. Nuestra felicidad depende de que si tienes un auto, que si tienes un título, que si tienes mucho dinero. Y si no tienes mucho dinero, entonces eres totalmente infeliz. Si no tienes el suficiente dinero como tú quieres creer, eres totalmente infeliz. Por eso ese poder es falso. Esa felicidad es falsa, tiene una fecha de caducidad. Y realmente esta ley de la potencialidad pura nos lleva a un conocimiento interior como seres humanos. Y este conocimiento interior es saber realmente quiénes somos, qué me gusta, qué no me gusta, cómo quiero comportarme, cómo deseo ser realmente Luis, cómo desea ser. ¿Qué es lo que me llena y me llena de felicidad mi todo? Y esa felicidad puesta en el yo, ese poder puesto en el yo, no tiene fecha de caducidad. Es totalmente infinita. Esa felicidad atrae gente, atrae cosas buenas para tu vida, atraer abundancia, atraer prosperidad, cuando realmente entramos en ese poder del yo. Y la ley de la potencialidad pura te lleva a eso, a que realmente te conozcas para entrar en esa sintonía con el universo y crear cosas inimaginarias, manifestar lo que no se ha manifestado en tu vida, entrar en esa conciencia pura, que me lleva a una totalidad, a una infinita posibilidad en toda mi vida. ¿Cómo? ¿Quieres saber realmente cómo entrar en esa sintonía o crear esa ley, llevarla a tu vida, la ley de la potencialidad pura de Deepak Chopra, de la primera ley de las 7 leyes espirituales del éxito? Si quieres saber cómo llevar esa ley a tu vida, no le cambies. Estamos aquí en Mundo y Movimiento Consciente. Vamos a un corte comercial y regresamos. Vámonos. Estamos en Mundo y Movimiento Consciente. Continúa con nosotros y sigue aprendiendo más de nuestro tema del día de hoy. Genera conciencia en la web por Om Radio. WhatsApp y Telegram 2225-7777-86. Om Radio Podcast. Estamos en Mundo y Movimiento Consciente. Continúa con nosotros y sigue aprendiendo más de nuestro tema del día de hoy. Ok, estamos aquí de regreso en Mundo y Movimiento Consciente y estamos hablando de las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Cómo llevar esas 7 leyes espirituales a mi vida y cómo crear lo no manifestado en mi vida. Ok, cómo hacer lo que realmente quiero hacer para mi vida. Ok, así que estas leyes son muy buenas y antes de seguir con este tema,
es importante y quiero compartirte un curso que no estoy impartiendo, pero sí estoy siendo parte de, a través de la biodanza, estoy siendo parte de este curso que es un coaching de vida. El coaching de vida te lleva a algunas cosas que le estamos hablando en este tema. Es un programa de 6-7 meses en donde vas descubriendo cosas que realmente puedes llevar a tu vida, como por ejemplo una misión de vida, cómo regirte en la vida, valores, que todos esos valores que se están perdiendo hoy por hoy en nuestra sociedad, cómo regir mi vida a través de valores y esos valores que me lleven a crear un objetivo y una misión de vida, cómo llevar a través de mi misión de vida poder ayudar y servir hacia los demás, cómo descubrir lo que verdaderamente amo hacer y llevarlo a mi vida. Todo eso lo vemos en coaching de vida, así que si quieres alguna información, no dudes en mandarme un mensaje. Mi teléfono ahí está pasando en pantalla, es el 2224-417910. ¿Quieres entrar en alguno de estas certificaciones como coach de vida? Sales con una certificación internacional de coach de vida. Es una empresa totalmente reconocida, no es algo hechizo, sino que es algo de seriedad. Así que si tú quieres aprender un poquito más del desarrollo de la conciencia, del desarrollo del ser humano, márcame, mándame un mensaje, el 2224-417910, y te doy toda la información acerca de una gran certificación que se llama así, certificación de coaching de vida. ¿Ok? Así que, pues seguimos. Y la pregunta era, ¿cómo llevar la primera ley de la potencialidad pura de Deepak Chopra? Esta ley que nos permite entrar en armonía con el universo y poder crear lo no manifestado en mi vida. Regirme con la misma naturaleza que se rige la naturaleza, válgame la redundancia, regirme con esas mismas leyes para poder crear cosas inimaginarias en mi vida. Ahora me vas a decir, ¿a poco ya con todo eso tenemos todo? Pues no es que tengamos todo, simple y sencillamente vamos caminando por la vida de una forma más armoniosa. Se manifiesta lo que realmente queremos, que nuestro verdadero ser quiere. ¿Okay? Así que te voy a decir cómo nos menciona aquí Deepak Chopra la ley de la potencialidad pura. Primera ley de la potencialidad pura y cómo lo puedes llevar a tu vida. Y dice, pondré a funcionar la ley de la potencialidad pura comprometiéndome a hacer lo siguiente. Es un compromiso hacer esto. Me pondré en contacto con el campo de la potencialidad pura, destinando tiempo todos los días a estar en silencio, limitándome solo a ser. Entrar en el silencio. También me sentaré solo a meditar en silencio por lo menos 2 veces al día, aproximadamente durante 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la noche. Simplemente es entrar en silencio, limitándote a ser. Y es algo que lo he venido haciendo. Y la experiencia es que los primeros días que comencé a hacer esto, la característica fue es que mi mente comenzó a tener muchísimo más turbulencia, mis pensamientos fueron más fuertes. Como que nuestra mente y nuestros pensamientos comienzan a fortalecerse, a ser como más, como nuestra mente no está acostumbrada a estar en silencio, quiere en ese momento, cuando ve algo
distinto comienza a generar más pensamientos, más pensamientos, más pensamientos. Y es muy fácil que nos enganchemos con esos pensamientos. Simplemente es estar en silencio, escuchando, observando. Y a veces nuestra mente es tan canija nuestra mente, que nuestra mente nos lleva con un pensamiento y te vas con ese pensamiento. Simplemente es dejarlo pasar. Dejar pasar ese pensamiento, dejarlo ir. Y esto no nos cuesta absolutamente nada más que estar en silencio. Evitar lo que es la televisión, evitar lo que es el radio, entrar en ese silencio puro. Ok, entrar simplemente en silencio. Puedes comenzar haciéndolo todos los días, en la mañana, 30 minutos, 15, primero con 10, con 15, para ir como acostumbrando la mente, ir acostumbrándola a estar haciendo. Cuando te despiertes, agradece y quédate en silencio, simplemente en silencio. No hagas absolutamente nada, simplemente quédate en silencio. Y ahí vas a entrar en conciencia pura. Y ahí vas a entrar, conforme lo vayas haciendo, vas a entrar en esa armonía con el universo. Tal vez las primeras veces sea muy difícil, pero después vas a entrar. Destinaré tiempo todos los días a estar en comunión con la naturaleza y ser testigo silencioso de la inteligencia que reside en cada cosa viviente. Me sentaré en silencio a observar una puesta al sol, a escuchar el ruido del océano o de un río, o sencillamente a oler el aroma de una flor. En el éxtasis de mi propio silencio y un estado de comunión con la naturaleza, disfrutaré el palpitar milenario de la vida, el campo de la potencialidad pura y la creatividad infinita. Se te recomienda, por ejemplo, que también vayas y estés en contacto con la naturaleza. Te sientes en silencio, solamente a observar. Observar esa abundancia que como seres humanos tenemos a nuestro alrededor, que se llama planeta, mundo, universo, y ver la riqueza que tiene cada uno. Y entrar en esa incertidumbre, ¿sí? En esa incertidumbre de crear, en esa incertidumbre de poder sentirme parte de un todo. Porque somos parte de un todo. Así como es un árbol, eres tú. Solo que ese árbol no se mueve. Ese árbol está ahí. Tú sí te mueves de aquí para allá, pero ese árbol está ahí. Y tú eres parte de ese todo también. Yo lo veo así. Es como una semillita que cae en la tierra y comienza a crear. Se comienza a crecer. Pero esa semilla no piensa en que va a venir una tempestad y la va a ahogar, o va a venir una persona y la va a pisar, o no va a crecer, no va a tener lo suficiente alimento para poder crecer sano y fuerte, sino que simplemente es. Se permite estar ahí y confiar en la existencia de que todo le va a proveer. Y así va creciendo constantemente. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Somos una semillita que llegó un momento en que comenzamos a crecer. Pero nosotros sí pensamos en que nos van a hacer cosas, y nosotros pensamos en que no estamos seguros en este planeta, etc. Y vamos metiendo cosas en nuestra cabecita. Cosas que nos limitan.
Bueno, y la tercera cosa es practicaré el hábito de no juzgar. Comenzaré cada día diciéndome, hoy no juzgaré nada de lo que suceda. Y durante todo el día me repetiré que no debo de juzgar. Híjole, esa es otra de las cosas súper importantes. Esa es otra de las cosas que realmente... que realmente también resuena, ¿sabes? El no juzgar. Estamos acostumbrados a totalmente estar juzgando que si estuvo mal, que si estuvo bien, que si me vestí bien, que si me vestí mal, que si me veo bien, que si no me veo bien, que si algunos vieron el programa y que si otros no vieron el programa, que si la señorita está haciendo bien su trabajo y que no está haciendo bien su trabajo. Todo el tiempo estamos juzgando. Cuando nos permitimos a solamente ser, sin juzgar el trabajo de mi compañera, sin juzgarme a mí mismo, porque a veces nosotros somos los mayores, las personas que más juzgan, que nos autojuzgamos. Simplemente dedícate a ser, a no juzgar. Y cada vez que te levantes, diga, di, hoy no voy a juzgar a nadie. A nadie ni lo que suceda, no voy a juzgar. Simplemente es y pasó porque tenía que pasar. Simplemente así. Este programa está siendo así porque así lo tenía que ser. Y no lo voy a juzgar, que si la cámara, que si Carol, que si él, si yo, que si mi traje, que si mi cabello, no voy a juzgar absolutamente nada. Este programa así tenía que ser. Este tema así tenía que estar. Así que, ¿cómo entrar en la ley de la potencialidad pura? Uno es a través del silencio, a través de la meditación y a través de no juzgar. Esas son las tres recomendaciones de Deepak Chopra que nos dice de cómo entrar en la ley de la potencialidad pura. Pero todo es una práctica. La práctica es hacia el maestro. Así que yo te recomiendo que la practiques día a día, día a día, día a día. Comienza a practicarlo. Quédate en silencio unos 15 minutitos en cama. Ve a la naturaleza, abraza un árbol. Siéntate al lado de un árbol. Goza la naturaleza y entra en la parte de la totalidad. Medita 30 minutos, el tiempo de que tú consideres dentro de tus actividades, pero trata de hacerlo, trata de meditar y no juzgar. Esa es la ley, la primera ley de la potencialidad pura. Y rápidamente vamos a hablar acerca de la segunda ley. La segunda ley es la ley del dar. La ley del dar. Esta ley me encanta esta ley. ¿Por qué? Porque cuando la leí me puso 2-3 fregadazos. Porque dije, wow. Y yo pensaba que sí daba. Porque todo lo transcribersaba en dar en cuestión monetaria. Y eso es erróneo. Es parte de... pero eso es erróneo. Dar va muchísimo más allá. Mis pensamientos eran tan carentes que nada más me limitaban aquí, a estar aquí, a simplemente ver hacia aquí. Pero cuando me permití ver todo lo que significa dar, es maravilloso. Es poder entrar en esa sintonía y poder decir, wow. Esta ley también se le puede decir la ley del dar y recibir. Porque también recibir también es un acto de verdad, genial. Y esta ley, como su nombre lo dice, dar y recibir. ¿Qué quiere decir? Que entre más doy, más recibo. Entre más doy, más recibo. Y muchos a lo mejor resonarán mucho con esta ley. Es un intercambio dinámico esta ley. Cuando nosotros frenamos esa energía y ese intercambio, nosotros frenamos esa ley en nuestra vida.
El universo, bueno, nosotros estamos acostumbrados a pensar de forma como paralela. O sea, estamos como, si pasa esto, pasa esto, si pasa esto, pasa el otro, si esto pasa, pasa el otro. Y el universo es un todo, como es un todo. El universo se maneja es de que pasa todo en un instante, en cada momento está pasando todo. Nosotros esperamos a que pase esto y esto y esto y esto y esto. En el universo pasa todo constantemente, en todo momento. Esa energía que nos invita el universo a crear, esa energía del dar y recibir, cuando nosotros la cortamos, cuando nosotros no damos. Y dar significa, no significa dar una lana, y a lo mejor sí, poder dar a las personas que lo necesitan, poder compartir ese poco o mucho dinero que lo puedes tener. Y a lo mejor sí. Dar puede ser no solamente cuestiones materiales. Dar puede ser que, por ejemplo, te propongas que a cada persona que se cruce en tu vida, le vas a dejar algo. Eso es dar. Proponerte que cada persona que coincide contigo en la vida, es le vas a dejar algo. Y no significa en cuestión material, sino que también le puedes decir en silencio, le puedes decir y dar una bendición. Tal vez no le diste esa monedita a esa persona en el semáforo, pero sí le puedes decir o dar bendiciones. Alguna vez yo aprendí que cada vez que llegara a una casa, no llegara con las manos vacías. Cada vez que llegaba a una casa, llevaba algo. Y ese algo no significaba, en un principio yo decía, pero ¿cómo? Si no tengo el suficiente dinero, si no tengo el suficiente dinero para poder llevar algo. Y tal vez porque mi cabeza llegaba a lo material. Pero llevar algo significa en que también puedes llevar un cumplido. O que también puedes llevar, por ejemplo, un mensaje. O también puedes llevar una oración. O también puedes llevar armonía a esa casa, a esa cena que te invitaron. Cada vez que tú comienzas a dar esa, ok, Carol, cada vez que tú comienzas a dar ese tipo de cosas, ya sean materiales o ya sean no materiales, comienzas a recibir a la medida en que das, la medida que recibes. Si tú quieres recibir amor, aprende a dar amor. Si tú quieres recibir, alegría, da alegría. Si tú quieres recibir atención, recibe atención. Aprende a dar atención. Si quieres recibir atención, aprende a dar atención. Eso es importante en nuestra vida. Si tú quieres riqueza monetaria, da riqueza monetaria, comparte. Comparte esas pequeñas monedas. El dinero significa flujo, corriente, ¿ok? El dinero. El dinero, si tú lo quieres, y muchas personas, no me van a dejar mentir, y muchas personas que conozco, quieren ahorrar. Y quieren estar, tener ahí su ahorrado y comer y crecer y crecer y hacerlo crecer y hacerlo crecer. Eso es un corte de energía. Eso es un corte de energía. Estás cortando la energía del universo. Estás cortando esta ley de dar y recibir. El dinero tiene que ser circulado. ¿Sí? Él tiene que circular. Tiene que fluir, y a la medida que das, a la medida que vas a recibir. Y tal vez no lo recibas
en el tiempo que tú lo quieras recibir. Tal vez lo recibas en un tiempo más allá, o a la cantidad que tú lo quieras recibir. Pero hay algo más importante: cuando das con intención. Esa intención es muy, muy básica, muy importante. ¿Con qué intención estás dando? Cuando das ese dinero pensando que te están quitando algo, la energía se corta. La energía de la ley de dar y recibir se corta. No surge la ley ahí. Cuando das que te están dice y dice, y cuando das sin esa intención de poder crear una felicidad tanto en la persona que está frente de mí como en mi persona, ahí es cuando realmente la ley del dar y recibir se expresa. Cuando tu verdadera intención de dar es crear felicidad a esa persona que está frente de mí, y a su vez crea felicidad a mí. Si tú quieres generar riqueza, ayuda a los demás a que generen riqueza. De esa forma se da la ley del dar y recibir. Así que tu intención de dar tiene que ser a través de la felicidad. Rápidamente, ¿cómo aplico la ley del dar? Pondré a funcionar la ley del dar comprometiéndome a hacer lo siguiente. Llevaré un regalo a cualquier lugar de donde vaya y para cualquier persona con quien me encuentre. Ese regalo puede ser un regalo, una flor, una oración. Hoy les daré algo a todas las personas con quienes me encuentre, para iniciar así el proceso de poner en circulación la alegría, la riqueza y la prosperidad de mi vida. En los dos, en la de los demás y en la de los demás. Hoy recibiré con gratitud todos los regalos que la vida me da. Recibiré los obsequios de la naturaleza, la luz del sol, el canto de los pájaros y los aguaceros de primavera, que hoy están muy comunes. Me comprometeré a mantener en circulación la abundancia, dando y recibiendo los dones más preciados de la vida: cariño, afecto, aprecio y amor. Cada vez que me encuentre con alguien, le desearía en silencio felicidad, alegría y bienestar. Y el dar no significa simplemente dinero. Es algo tan sencillo como ponerme en un compromiso de poder darle a esas personas que cada vez se cruzan en mí bienestar, felicidad, una oración, un cumplido. Eso es la ley del dar, de Deepak Chopra, la segunda ley de las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra. En el próximo programa veremos las otras dos leyes de las 7 leyes espirituales del éxito de este maravilloso autor, Deepak Chopra. ¿Cómo ves? Estas son las 7 leyes espirituales. Si te gustó el tema y quieres saber más acerca de la información de este tema, estoy también preparando un curso, un taller, en donde vamos a reflejar las 7 leyes de espirituales de Deepak Chopra, a través de movimiento, a través de todo, ponerla en circulación. Así que próximamente sacaré un anuncio, un spot en donde podemos entrar en sintonía con el universo a través de las 7 leyes espirituales del éxito. Así que mil gracias. Esto fue las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Yo soy Luis Piñón y no me resta más que decirte que muchísimas gracias por estar viendo este programa, porque gracias a ti este programa subsiste. Gracias a todos aquellos que se dan el tiempo para poder escuchar y para poderme ver. Gracias. Te deseo que tengas un excelente fin de semana, lleno de bendiciones, lleno de alegrías, lleno de amor, lleno de paz. Gracias a ti, Carol, por estar en los controles. Gracias por tu trabajo y gracias, Dios, por permitirme estar aquí en compañía de toda esta maravillosa gente.
Mil gracias. Esto fue Mundo y Movimiento Consciente. Yo soy Luis Piñón y nos vemos el próximo programa. Mismo canal y mismo día, mismo horario. Hasta la próxima. Vámonos. Mundo y Movimiento Consciente. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para seguir ampliando conocimiento en torno a la biodanza. Hasta la próxima.